Bueno, yo creo que el escenario más probable que se deriva de de estos resultados es que vamos a tener un gobierno PSOE-Podemos, ¿no? Con algún apoyo para sacar presupuestos y demás leyes. Para la economía, esto significa ir hacia bueno, pues un gobierno de corte más social, un gobierno que quizás no es, desde luego, el preferido para los mercados, pero que teniendo en cuenta el mundo en el que nos vivimos, en el que nos movemos, es decir, que España es un Estado miembro de la Unión Europea con una serie de principios que tiene que cumplir, pues tampoco creo que vaya el mercado pues vaya a ponerse en plan catastrofista, ¿no? Posible a lo mejor inicialmente una pequeña reacción negativa, pero en general la evolución de los mercados en España pues en los próximos meses o en los próximos 3 o 4 años, yo creo que va a depender más de las cuestiones globales de la economía, de los factores generales, más que de la acción propia del gobierno, que yo creo que en el fondo, en lo esencial, está limitada por las normas de la Unión Europea. Y